Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Puras se nuevos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma la primera gran cagada de Hansi Flick como entrenador del Barça Vamos a por ello. Deco activa la vía portuguesa. Barça y Porto negocian la venta de Mikafai por solo 15 millones de euros y una opción de recompra y la cesión de Vito Roque por una temporada. La conexión Deco-André Díaz Boas es clave para iniciar una nueva etapa entre los dos clubes que apunta a ser muy fructífera. Es que estoy flipando, estoy flipando de verdad. Deco se ha puesto manos a la obra para aligerar el montón de trabajo que se le ha acumulado. Después de la última cumbre mantenida con Hansi Flick en la Ciudad Esportiva, en la que se pusieron las bases del nuevo Barça 2025, sin tiempo a perder, el director deportivo que trabaja en plena sintonía con el técnico alemán. Ha empezado a activar sus contactos profesionales para ir solucionando una a una todas las carpetas con nombre propio que tiene en su ordenador portátil. Y una de las vías que ha empezado a explotar Deco es la de Loporto, una plaza que conoce a la perfección y un club donde se ganó a pulso la categoría de ídolo. Según ha podido saber un medio culé muy importante, el Ejecutivo Blaugrana ha mantenido, estos últimos días, una cumbre, te una cumbre telemática con el nuevo presidente de los dragaos, André Villas Boas, con dos temas iniciales encima de la mesa. El más que posible traspaso de central, Mika Fai, por solo 15 millones de euros, que está cumpliendo su primera temporada. En el Barça atletic de Rafa Márquez, y por otro lado, la cesión por una temporada de Vito Roque. Deco y Hansi Flick cuentan con el central senegalés, a quien ven con el perfil incluso de jugar como lateral izquierdo. De hecho, la dirección deportiva esperaba haberlo visto debutar en el primer equipo, pero Xavi Hernández no lo, no lo acabó haciendo, por cierto. Aparte de Vito Roque, este es otro chaval que ha tratado como el culo Xavi, El central Mikafai. Sin embargo, por mucho que guste Mikafai, hay una situación de overbooking de centrales en la primera plantilla. Y el club tendrá que hacer obligatoriamente ventas. En principio, no se cuenta ni con Lenglet una patata caliente. A causa de su astronómica ficha fuera del mercado, por cierto, Lenglet cobra 16 millones en el Barça. Fijaos el sueldo que le puso el peor presidente del Barça, Bartomeu. Lenglet 16 millones. Es para mear y no echar gota. Ni con Eric García, que han terminado sus sendas, cesiones al Aston Milan... Y al Super Girona de Mitchell, respectivamente. Y no son los únicos. Puede haber más sorpresas. Con Mika el Barça llegó a un acuerdo con sus representantes. Si hay una oferta y un valor mínimo de 15 millones de euros que el futbolista acepte porque le atraiga desde el punto de vista deportivo y sobre, to y sobre todo económico, se aceptará. Eso sí, el Club Blaugrana siempre se reservará una opción de recompra con un precio estipulado previamente que incluiría un porcentaje en la plusvalía en caso de una futura venta. Y es exactamente esto lo que el Barça y Oporto están negociando en este momento. Una venta de 15 millones de euros con todas las exigencias de la dirección deportiva Curé. Impone para que el zaguero que cumplirá los 20 años y con un provení espectacular no salga de radar Blaugrana. De momento las negociaciones van por muy buen camino. De verdad es que no paro de alucinar. Deco entiende que el porto es una plaza perfecta para que futbolistas exploten. De hecho, su historia personal. Es uno de los sinfín de ejemplos que lo corroboran y aún más con un joven, un futuro tan prometedor como el senegalés Mika Fai. Seguimos. En los contactos con los portugueses ha surgido un segundo futbolista del Barça. El de Vitor Roque a Hans Siflik le gusta el delantero brasileño y entiende que en este próximo curso tiene que dar varios pasos adelante en su rendimiento. Su futuro, sin embargo, puede depender más de cuestiones relacionadas con el fair play financiero y la posibilidad de tener margen en la masa salarial para escribirlo que propiamente deportivas. Hay que recordar que Tigriño pudo adelantar su desembarque en enero por una excepción de reglamento. El club que había extendido el límite de su masa salarial, pudo sustituir a gaby, que estaba lesionado de larga duración por el brasileño. Ahora este escenario, como sabemos, ya no existe. Así como ocurre con Fai, a Deco le parece que el Porto y el fútbol portugués puede ayudar muchísimo a crecer a Vitor Roque. Esta no es la única opción interesante, y plausible que maneja el Barça. El Atlético de Madrid estaría muy interesado también en incluir al nuevo brasileño como compensación a una segunda cesión de Joao Félix. Sigo flipando en colores. El Atlético de Madrid para ceder a Joao Félix. Otro año más exige la cesión de Vitor Roque. De verdad, es que estoy alucinando que tendrá su segunda oportunidad de triunfar en el Barça porque es una debilidad de Laporta y también de Hansi Flick. Que el Barcelona y el Porto tengan una línea de diálogo directa, fluida y marcada por la confianza mutua entra en la más absoluta normalidad si tiene en cuenta que los interlocutores de las dos partes... Se conocen desde hace más de una década. El ahora presidente del equipo portugués se incorporó en el 2003 al cuerpo técnico de José Mourinho cuando era entrenador del Porto y tenía a deco como una de sus figuras. Fue ese equipo que ganó la Champions League en la temporada 2003-2004. El año anterior había conquistado, como sabemos, la Copa de la UEFA. Los caminos de Deco y Villas Boas se separaron, pero hubo nuevos puntos de intersección, cuando uno era entrenador y el otro empezó su carrera como agente intermediario. En la etapa del técnico portugués en el Marsella, trataron de varios futbolistas que entonces representaban el actual director deportivo del Barça. Adam, ambos ocupan sillas poderosas. Deco está a punto de arrancar su segunda campaña como director deportivo de un Barça en reconstrucción. Y André Vías Boas terminó en mayo con 42 años, dinastía de Pinto de Costa al frente de la presidencia del Porto, obteniendo respaldo de más del 80% de los socios en unas votaciones históricas. Y yo pensaba que con Hansi Flick se van a terminar las malas decisiones. Os digo una cosa. Si finalmente Deco cometa esta gran cagada de regalar a Fai por solo 15 millones, recordemos que los troncos, que los centrales, auténticos troncos se venden por 40 millones y sobre todo también ceder a Vito Roque no puede seguir ni un día más como director deportivo del Barça. ¡Ni un día más! En vez de sacar pineo los troncos de íñigo Martínez, Eric García, Lenglet, Farran, Torres, etc. Va a regalar a estos chavales. Me voy a contener, porque si no, me van a bloquear este vídeo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos Culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.